Pueblo Venezuela, quien les habla, primer teniente Josué Hidalgo, en compañía del teniente Franklin Caldera y el teniente Ruso Cárdenas. Nosotros, efectivos militares de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional, nos dirigimos a la Nación. Hoy, 28 de diciembre del 2019, nos encontramos en la República de Venezuela, oficiales, tropas profesionales y tropas alistadas en el Estado Bolívar, con el objetivo fundamental de cumplir con nuestro deber, amparado en los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, que nos autoriza en nuestra condición profesional hacer uso de la fuerza en tierra venezolana para defender y hacer respetar nuestra Carta Magna de quienes hoy tienen secuestrados los poderes públicos de la nación mediante el engaño y manipulación del pueblo y sus leyes, menoscabando sus derechos constitucionales. Es preciso considerar que esta acción militar está ausente de cualquier participación política nacional e internacional, apegándonos a nuestro juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. Venezuela pasa por momentos difíciles, siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo en la miseria, para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común. Compañeros de armas, no queremos enfrentarnos a ustedes, y es por eso que tomamos la decisión de retirarnos del enfrentamiento que se efectuó en la alcabala de la Guardia Nacional la madrugada del 22 de diciembre, luego de haber efectuado la operación Huaypacá, o en su efecto, operación Aurora, a pesar de superarlos en número y poder de fuego. Cabe destacar que esta fue una operación limpia, es decir, no hubo baja de ningún funcionario activo. Hago mención de esto por las declaraciones del régimen, en el cual manifiesta el fallecimiento de un cabo primero, del cual ustedes son los responsables, y de esto tenemos pruebas, la cual revelaremos por los medios de comunicación. Es importante resaltar que las acusaciones del régimen, basándose en supuestas investigaciones, donde manifiestan que tomamos las armas para crear falso positivo sobre los entrenamientos en bases paramilitares colombianas, la ayuda de gobiernos extranjeros y personas civiles, es totalmente falso. De lo contrario, no se hubiese logrado el éxito de la extracción de las armas. Armas que serán utilizadas para la protección del pueblo, porque será la central pueblo indígena Pemón al que ustedes han maltratado y han usurpado su tierra para la explotación del oro, quienes en conjunto con nosotros, la Fuerza Armada Nacional, daremos a Venezuela la libertad que necesita. No busquen culpables porque son...